Qué delicia, estoy experimentando aquí el perfume exquisito, es uno de los perfumes más deliciosos de Yum Living, que es Highest Potential. Ay, mientras estaba esperando para grabar este video, estuve poniéndome detrás de las orejas, en las sienes, en la nuca, en las muñecas. Qué perfume exquisito. Miren, Highest Potential, máximo potencial. A ver para dónde miro para grabarles. Es una mezcla súper exótica y está hecha por Gary uniendo dos mezclas que ya existían, dos combinaciones que ya existían, que son Gathering, creo que se llama Gay, que se dice Gathering en inglés. Ayuda a todo lo que tiene que ver con el propósito, la unidad, la comunidad. Es una mezcla súper, súper interesante. Y también lo combinó con otra mezcla que se llama Australian Blue. Y Australian Blue tiene aceites sumamente poderosos para elevar el ánimo, para dar confianza, para calmar enojos, para armonizar, para dar balance emocional en general. Y le agregó jazmín, que es súper relajante el sistema nervioso, que da mucha calma, mucho centramiento, y le agregó ylang ylang, que da mucha confianza. Entonces, la mezcla Australian Blue, más la mezcla Gathering, más ylang ylang, más jazmín. Realmente es una mezcla súper poderosa. Fíjense ustedes que lo pueden usar de todas las maneras posibles. No es para beber, es una mezcla para usar de perfume, básicamente inhalar, colocar en zonas sensibles del cuerpo, colocar en los chakras, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes hacen con una mezcla para elevar el espíritu, para calmar la mente y para armonizar las emociones. Realmente es un perfume espectacular. Yo lo conocí la primera vez que escuché hablar de esta mezcla en el año 2009, fíjense ustedes, hace muchísimos años. Estaba yo en una reunión de Young Living en Miami, en la Florida. Viví allí y una compañera mencionó que una persona que había estado estancada durante mucho tiempo y que no estaba vendiendo casas, se dedicaba a bienes raíces, había combinado máximo potencial, highest potential con abundance en un protocolo continuo durante el día, durante bastante tiempo y había sentido que eso le había dado unos resultados de ventas impresionantes y que había vendido en un mes 3 casas. Entonces ahí me quedó eso flotando en mi cabeza. Y empecé a ver la posibilidad del siguiente pedido de poder comprar Highest Potential y empezar a usarlo. Para mí fue siempre un perfume que no solo me lleva a mi máxima posibilidad cuando voy a hacer una tarea, que a veces me olvido de usarlo, tendría que estar usándolo todos los días para los desafíos que estamos viviendo hoy. Miren, ¿en qué cosas les va a caer súper bien Máximo Potencial, Highest Potential? Apatía, enojo, balancear los chakras, miedos que arrastramos desde la infancia, dar confianza, cuando uno está un poco distraído, ¿no? Soñando despierto, aunque soñar despierto es muy bonito porque se pueden crear muchas cosas, pero ustedes me entienden, me refiero a cuando uno está como distraído y no logra poner foco y elevar el ánimo. Realmente es un aroma exquisito. La persona que no sabe para qué sirve ni de qué está hecho se va a enamorar del aroma solo por el hecho de inhalarlo. Y realmente ayuda a todo lo que tiene que ver con esas emociones que le acabo de hablar, la frustración, sobre todo cosas que vienen del pasado que nos pueden impedir hoy llevar adelante un proyecto, llevar adelante un negocio, llevar adelante un emprendimiento, porque estamos estancados en creencias y ayuda muchísimo a limpiar creencias y a sacar bloqueos. Así que les súper recomiendo realmente comprar en su próximo pedido Highest Potential o cuando esté en promoción, ¿verdad? En el mes que esté en promoción, no dejes de ganártelo. Es un tesoro. Bye.